Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Soy yo, su amigo Richard. Bueno, hoy les voy a traer la reseña de la película de Creed, señores. Por fin llegó esta esperada secuela. Bueno, antes que pasar el video, acordate, si te gustó, dale puñetazo para arriba. suscríbete al canal y activa la campanita. Dejame en la caja de comentarios a ver qué te pareció la película, si te gustó o no te gustó. O también alguna idea de algún top que quieres que haga o que haga una reseña de alguna película. Así que bueno, nada, chicos, sin más preámbulos, vamos para allá. Bueno, a ver, en 2015 la primera entrega de la saga de Creed, que también podría contar como la séptima parte de la saga de Rocky, sorprendió al mundo siendo una película bastante interesante que funcionaba por sí sola y no era un intento descarado de revivir una franquicia que de por sí ya estaba bastante muerta. Bueno, unos años más tarde llegó su esperado e inevitable secuela donde seguimos la vida de Adonis Creed. Bueno, chicos, comenzaré diciendo que a pesar de seguir el modelo de las otras 7 películas, que todas las conocen, esa que se basa en introducir al personaje, poner un adversario difícil de vencer, la motivación, el entrenamiento, darse de gomazos y la victoria. Bueno, aunque todas parecen iguales, bueno, la trama de esta tiene una esencia muy peculiar. Adonis Creed posee una personalidad muy distinta a la del señor Balboa, su entrenador. Bueno, debo decirle que me dio mucho gusto ver que el joven Creed pasó de ser un chico confundido y algo neurótico en la primera película a un peleador muy profesional con un objetivo muy claro. En esta cinta hay un boxeador con una identidad que solo trata de dar claridad a lo que sea, aunque eso signifique poner su vida en riesgo por enfrentar a oponentes demasiado fuertes. Bueno, por su parte, Víctor Drago, hijo de Iván, quien causó un trauma severo a Rocky en la cuarta película, resultó ser un personaje diferente al que me imaginé. Más que un villano programado para patear el trasero del tipo bueno, vi a un coloso que estaba envuelto en una antigua riña entre dos peleadores veteranos que no tenían nada que ver con él. Así como Adonis, él también buscaba su lugar en el mundo del boxeo. Y muy en el fondo, solo quería disfrutar su pasión, darse piñas con alguien más. Bueno, finalmente, pero no menos importante, las peleas en Creed están cargadas con una dosis muy, la verdad, muy decente de adrenalina. Cada golpe que recibían los personajes se sentía con mucha fuerza y a veces hasta te dolía uno mismo ver cómo se daban los gomazos entre ellos. Bueno, como saben, la nostalgia ya es un elemento muy gastado, especialmente en el cine. Pero por una parte, está súper padre ver que Iván Drago está presente una vez más en la historia de Rocky y la de su sucesor. Pero el problema de hacer esto es que cae en el mismo error de otras franquicias al no dar una idea nueva totalmente. Pero bueno, solo diré que quienes hayan visto Rocky 3 y 4 más de una vez sabrán perfectamente a lo que me refiero. El segundo punto tiene que ver con lo que mencioné antes acerca del modelo que usan para esculpir la trama, así que se basa en el inicio, el desarrollo, el clima y en todas las fucking cintas de Rocky. En mi opinión, este aspecto de la película es como un sello distintivo y creo que no podría estar completa, escuchen esto, no creo yo, para mí, a mi gusto, no podría estar completa, no sería una saga de Rocky si no tuviera todos estos datos que yo les comenté recién. Pero tal vez los demás piensen que ya es suficiente, ya más de lo mismo, pero bueno, ustedes saben a lo que me refiero. Bueno, con todo lo que dije antes, admito que hubo un aspecto de Creed 2 que la que me hizo muy diferente a lo que vi años atrás. Esta es una de las películas más emotivas que he tenido, que ha tenido toda la saga, ya que explora profundamente a cada uno de los personajes, incluyendo a Drago y a su hijo. El final es un exquisito, chico, pero no, esta reseña va a ser sin spoiler, pero el final me partió el corazón. Hay momentos en los que casi me entra una basurita en el ojo, cosa que nunca me ha pasado con la primera cinta que tuvo Adonis como protagonista. Así que bueno, chicos, yo la verdad que a esta película le doy 8 quintines de 10. Muy buena película. Así que bueno, el veredicto, recomiendo ampliamente que se lancen a ver a Creed 2, porque independientemente de ser parte del legado del boxeador más icónico del cine, es una cinta con mucho, mucho, mucho corazón. Si tienen un espacio libre en enero, con todo y las fiestas de estas temporadas, pónganse en los guantes y dense un tiempito para ir al cine y ver esta épica batalla. Les aseguro que no se van a arrepentir. Así que bueno, nada, acá termina la reseña. Si te gustó, acordate, puñetazo para arriba, suscríbete al canal, activa la campanita, así no te quedas afuera de todo lo que es este hermoso y maravilloso lugar que es el cine. Así que bueno, nada, los quiero mucho, soy su amigo Richard, nos estamos viendo en la próxima.